agonizaba el siglo XIX y, como había ocurrido en toda nuestra América, el fútbol llegó a Bolivia en las rieles del ferrocarril junto a sus administradores ingleses. Y no en vano llegó a una ciudad de altura. El primer club boliviano nació a 3.760 metros de altura sobre el nivel del mar y se llamó, como casi todos los equipos bolivianos de entonces, en virtud de sus padrinos británicos, Oruro Royal. Corría el año de 1896. El fútbol se hizo pasión y se asentó para no irse más, en las alturas de los Andes, en sus valles y en sus llanos. En 1914 se creó la primera asociación, la de La Paz, y en 1925 nació la Federación Boliviana de Fútbol. El Bolivian Rangers de La Paz, el Racing de Cochabamba, el Stormers de Sucre, el Highland Players, los jugadores de la altura de Potosí, que se daban el lujo de jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar, y el Florida de Santa Cruz, fueron los equipos pioneros que darían pie a los nombres gloriosos de Bolívar, Strongest, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming y San José. En 1926 se concretó el sueño de todo país: conformar una selección nacional con lo mejor de su fútbol. El 12 de octubre de ese año, los bolivianos debutaron en un campeonato sudamericano, el más importante torneo futbolístico del planeta por entonces. Fue en Santiago de Chile. A partir de allí, el Once Verde, que por esos años vestía casaca blanca y pantaloncillo negro, comenzó a escribir su heroica historia. Eran los días de Mario Alborta, Jesús Bermúdez, Eduardo Reyes Ortiz, Roberto Soto y otros cracks que amaban el fútbol y lo jugaban como un pasatiempo en una época en que el amateurismo seguía la regla de oro del barón Pierre de Coubertin: lo importante es competir. El 16 de julio de 1930, Bolivia acudió a la invitación del primer campeonato del mundo en la capital uruguaya con una selección cuya base era la del adelantado fútbol orureño. Bolivia estaba entre las 13 selecciones privilegiadas que inauguraron el torneo más importante del mundo. Esta estampa romántica destacó a los bolivianos que saludaban al anfitrión con el descuido de uno de los futbolistas atrasado en el vestuario. En ese torneo ganado por Uruguay, Bolivia enfrentó a dos colosos, Brasil y Yugoslavia, y perdió ante ambos por el mismo marcador, 4-0. Frente a los yugoslavos, Alborta estrelló el balón en un poste, y Gumersindo Gómez salió del campo con doble fractura en la pierna derecha. ¡Qué tiempos aquellos! Nuestras ciudades eran plácidas villas y el viejo estadio Hernando Siles de La Paz, una joya arquitectónica y un coloso con capacidad para 25.000 espectadores. ¡Qué horror!, dijeron entonces. Es demasiado grande para La Paz. Eran, qué duda cabe, otros tiempos. En 1949, Bolivia hizo una gran tarea en el Sudamericano del Brasil, en el que obtuvo un notable cuarto lugar entre 8 participantes, goleando a Colombia y derrotando a Uruguay y Perú. Parecía un gran preámbulo al Mundial que al año siguiente se disputaría en ese mismo país. Pero no fue así. Ante la deserción de Argentina, Bolivia fue directamente a Belo Horizonte y allí se topó con el futuro campeón, Uruguay, que se sacó de encima el compromiso con un contundente 8-0. Tendrían que pasar 44 años para volver a pisar una cancha como finalistas de una Copa del Mundo, pero esta vez con la honra de haberlo logrado por derecho propio. Con el equipo del bigotón y sus grandes estrellas de hoy, con los triunfos de la selección, a su pueblo dio satisfacción. Y es por eso mi tía Dios me alentó a hacer esta canción. Y es por eso mi tía Dios me alentó a hacer esta canción. La verdadera historia de las eliminatorias comenzó para Bolivia en 1957, vistiendo ya la clásica camiseta verde, la de la esperanza.
Fue una saga en la que los sinsabores tuvieron mayor efecto que las alegrías, salvo algunas ocasiones en las que estuvimos a punto de tocar el cielo con las manos. Pero ¿quién en Bolivia podría olvidar marzo de 1963? Una de nuestras citas con la gloria. El campeonato sudamericano que le tocó organizar al país en La Paz y Cochabamba. Una nueva generación de héroes se aprestaba a darle al país uno de sus momentos de mayor orgullo. De la mano de Víctor Agustín Ugarte, el maestro, Wilfredo Camacho, el símbolo de la garra albiverde, Ausberto García, Ramiro Blacut y un equipo de oro, Bolivia consiguió un trofeo que mereció ganar. El comienzo de Bolivia fue vacilante. Comenzó ganando Ecuador 1-0. Después el marcador se puso 4-2. Y a 10 minutos del final, Wilfredo Camacho anotó el gol de empate. Bolivia-Ecuador 4-4. El país respiraba. Bolivia empezaba a escribir una gran historia. El viaje a Cochabamba, el éxito frente a Colombia, una soberbia actuación de Ausberto García. Empezaba a creer el país en una selección capaz de ganar el título. La Paz otra vez. Perú enfrente. Y allí la victoria, sellada con un 3-2. A seguir transitando. Otra vez Cochabamba. Y el rival de enfrente, Paraguay, el más duro de todos. El triunfo 2-0. Otra descollante actuación de Ausberto García. La ilusión inundaba el país. Bolivia vivía al ritmo del fútbol. El turno era de Argentina. Estadio Hernando Siles, colmado de espectadores. Bolivia 3, Argentina 2. De pronto se produce la apertura del marcador. Tiro libre de Ramírez, posibilitó el cabezazo de Alcócer al medio. Eran otros tiempos. No había televisión. La radio cubría la información para todo el país. En cada rincón, en cada pueblo, a través del radio receptor, miles de bolivianos palpitaban y vivían cada uno de los minutos de ese inolvidable marzo de 1963. El camino al título era cada vez más corto. Los nervios buscan válvula de escape cuando se juegan los últimos instantes. De pronto surge la jugada capaz de volcar todo el partido. El penal que sanciona Yamazaki a favor de Bolivia. En la verdad, desde la cancha se vive ese momento. En los pies de Ramírez, cifradas las esperanzas bolivianas. Pero contiene Andrada y el córner marcado por el juez origina desazón. De las lamentaciones al júbilo del gol. Y el gol boliviano se multiplica en todo el país, originando escenas de júbilo desbordante. La guapeza de Wilfredo Camacho, su oportunismo, hacía posible el milagro. Sábado 30 de marzo. El país esperaba el momento. Faltaban pocas horas para el gran día. Faltaban pocas horas para la jornada inolvidable. Por primera vez en su historia, Bolivia llegaba a un partido final. Tenía posibilidades de lograr su primer título sudamericano. Cochabamba, tarde plena de sol, fiesta de fútbol, espectacular victoria del equipo nacional. Bolivia ganaba 5-4 a la selección de Brasil. Fue una tarde plena de sol. Comenzó mal Bolivia. Flavio a los 17 abrió la cuenta. Ugarte empató a los 29 minutos. A los 38, Almir ponía en ventaja a los brasileños. Al final del primer tiempo, a los 44, Wilfredo Camacho colocaba el 2-2. Había suspenso en el país. En el segundo tiempo, Ausberto García nos hizo respirar un poco a los 3 minutos. 9 minutos más tarde, Máximo Alcócer colocaba el 4-2. Parecía una victoria fácil y cómoda. Sin embargo, llegó la sorpresa. Otra vez Flavio, a los 19 minutos, colocaba el marcador 4-3. Y para la zozobra, a los 26, Marco Antonio igualaba el marcador. Había sufrimiento en el país. Necesitaba ganar Bolivia. A 6 minutos del final, Víctor Agustín Ugarte, de tiro penal, convertía el quinto y último tanto del partido. Bolivia 5, Brasil 4. No hay más barreras. Se ha conquistado la Copa América.
El triunfo corona los esfuerzos de 22 héroes y se multiplica la fiesta que comparten los propios brasileños, llevando en hombros a Danilo Aldín, el director técnico de la selección boliviana. La vuelta olímpica en hombros de centenares de entusiastas. La entrega de la Copa América, portada jubilosamente. Saludaba a los campeones, el homenaje en todo el territorio nacional y el reconocimiento a sus héroes con premios dignos de jugadores realmente amateurs. Y los premios para los campeones: Fortunato Castillo, como el goleador juvenil del equipo, recibe una hermosa máquina de coser New Yorker. Premios por doquier. La firma Intermaco se asocia al acontecimiento y obsequia a Wilfredo Camacho una bicicleta. El gran capitán de nuestras selecciones no disimula la satisfacción que le causa el momento. La firma Toyota Boliviana Limitada y el premio para Víctor Agustín Ugarte, una motocicleta Honda, como premio merecido a una auténtica campaña de crack idolatrado por su pueblo. Los del fútbol nacional, la fuerza, la garra de Wilfredo Camacho, el talento, la habilidad de Víctor Agustín Ugarte y un mudo testigo, inolvidable, Estadio Hernando Siles. La cuarta eliminatoria a la que acudimos estuvo a punto de darnos el pase mágico al Mundial 70 de México. Frente a nosotros, el consagrado y temible fútbol argentino y el mejor fútbol que el Perú construyó en toda su historia. La selección boliviana dirigida por Freddy Balda. Muchos recordarán un ataque maravilloso. Blacut, Rada, González, Díaz y Farías. Argentina enfrente. Constelación de estrellas. Estadio repleto de espectadores. Juan Américo Díaz, el tanque que hizo vibrar a un país deportivo, se encargó de abrir la cuenta. Bolivia se puso arriba en el marcador. Argentina logró la paridad. Tarabini, de chilena, conseguía el empate transitorio. Así se fueron a los vestuarios. Y en el segundo tiempo, la explosión de júbilo. Primero, Ramiro Lacut, gran capitán de la selección nacional. Y luego, para rematar, Raúl Álvarez, un golazo. Final de fiesta. Bolivia 3, Argentina 1. Y la selección de Perú, de la mano del dos veces campeón del mundo Didi, llegaba a La Paz con un excelente plantel. Difícil partido para el equipo nacional. Perú comenzó ganando. Roberto Chale abrió la cuenta en el partido. Apenas habían transcurrido 6 minutos del encuentro. Posteriormente, Juan Américo Díaz, a los 23, conseguía el empate. El público vivía una fiesta. Bolivia estaba cerca de la victoria. Y cuando menos esperaban los peruanos, llegó el Chumpi golazo. El gol en propia valla de Héctor Chumpitaz. Así Bolivia ganaba a Perú. Así Bolivia esperaba los partidos de visitante para procurar el pase al Mundial de México. En Lima, en el Estadio Nacional, más que un partido de fútbol, una guerra. Odiado el árbitro venezolano Chechelep, que dirigió el partido en La Paz, y hostigada la selección boliviana.
El resultado final, Perú 3, Bolivia 0. Casi de inmediato, en Buenos Aires, cancha de Boca Junior. Penal injusto, victoria apretada. Argentina 1, Bolivia 0. Un punto nos dejó fuera, pero quedó la satisfacción de colocarnos en la tabla encima de Argentina y debajo de un gran equipo que ratificó su calidad en el Mundial. En tanto, los equipos bolivianos disputaban ardorosamente la Copa Libertadores de América, rozándose con los grandes del continente. Y teníamos también la posibilidad de hacerle un homenaje de admiración al jugador más grande de la historia en La Paz, enfrentado a uno de nuestros equipos más queridos. Tuvimos que esperar hasta 1977 para volver a creer. Eliminatorias para el Mundial de la Argentina. Nos tocó lidiar con Venezuela y el Uruguay de Morena. En Caracas vibramos con los goles de Jiménez, Saucedo Landa y Aguilar. Un 3-1 inobjetable. Luego le tocó a Uruguay. En la cancha de Tembladerani teníamos un cuadrado futbolístico de talento. Angulo, Romero, Mesa y Aragonés. Jiménez puso el 1-0 definitivo en ese partido. Vino Venezuela y 2-0 en La Paz. Y por si quedaban dudas, Aguilar selló un 2-2 histórico en Montevideo frente a los charrúas. Ganadores de la serie y por si fuera poco, en calidad de invictos. Lo que nunca soñamos fue el desastre de Cali en julio de ese año. Allí nos esperaban Brasil y Perú. Zico, Sócrates, Cubillas, Sotil, fue demasiado. Dos resultados contundentes nos dejaron en la cuneta. A Hungría le tocó rematarnos en Budapest y La Paz, en el estreno futbolístico del nuevo Hernando Siles, abarrotado por casi 56.000 espectadores. Y en 1985, Bolivia juega por primera vez como local en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los rivales Brasil y Paraguay. En el partido de debut, un magro empate con los paraguayos 1-1. Viene luego Brasil con un contundente triunfo por 2-0. Nuestra devolución en Asunción perdemos por 3-0 frente a los paraguayos, pero vamos a tener un momento muy importante en nuestra historia. El único empate que hemos conseguido en Brasil en el Morumbí de Sao Paulo. Brasil 1, Bolivia 1. Gol de Juan Carlos Sánchez. Y el mejor aperitivo para la eliminatoria del 93, dos rivales, Perú y Uruguay. En el debut un triunfo notable frente a los peruanos por 2-1 con ese gol de Ramallo que cierra el partido. Y llega luego el Uruguay de Francescoli, Sosa y sus amigos, pero Bolivia también gana por 2-1. En la revancha en Lima, volvemos a repetir lo del 53 con un espectacular triunfo. Ese gol de apertura, Tito Montaño. Vendría luego un segundo gol de Erwin Platini Sánchez y Truco como héroe tapándole un penal al Perú. Cuando todo parecía listo para la clasificación, el gol diferencia nos deja fuera. Uruguay nos derrota en Montevideo en el Centenario por 2-0 y quedamos empatados en puntos, pero nos gana por gol diferencia el equipo charrúa. Gran actuación, pero no nos alcanzó. Tendríamos que esperar 4 años todavía. Muy importante de dirigentes va a decidir quién será el nuevo técnico de la selección boliviana y escogen a un desconocido.
Guido Loaiza, Percy Luza, Mario Mercado se arriesgan y apuestan fuerte. El nombre es Javier Azcargorta. Un español, vasco para más señas. En el comienzo, todo fue escepticismo. Pero la historia sería otra. España, señor Azcargorta. Señor Azcargorta, buenos días. ¿Cuál es su impresión de llegar al país? Usted que es técnico de la selección mundial de fútbol. Bueno, una impresión muy agradable, ¿no? Pero un poquito cansado porque el viaje ha sido muy largo. Bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. La preparación del equipo nacional tiene que apresurarse porque en enero Bolivia debe asistir a un campeonato internacional en la India, en la ciudad de Madrás, la Copa Nehru. Nuestros rivales eventuales en ese torneo fueron Corea del Norte, Rumania y Rusia. Bolivia tuvo resultados modestos por una preparación muy precaria y porque no fue el equipo titular. Bajo la dirección de Víctor Barrientos y Carlos Aragonés, el equipo hizo un papel decoroso. Perdimos 2-1 frente a Corea del Norte, que ganó el campeonato, 2-0 frente a Rumania y 2-1 frente a Rusia. Un gol que vale la pena ver. Molina and the other striker, and that's a goal. That's a goal by Antalo. A good move by Molina and Antalo, and finally Antalo. Pero las cosas empiezan en serio el 19 de enero en Cochabamba. Azcargorta ha tenido ya oportunidad de ver a los jugadores bolivianos y el primer partido, en serio, es Bolivia 3, Honduras 1. La idea del técnico y la del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol es jugar y jugar. Hay poco tiempo y hay que aprovecharlo bien. En Asunción, por la Copa Paz del Chaco, se vuelve a enfrentar al Paraguay con una derrota muy justa, 0-1 en favor de los paraguayos que anotan en el último minuto. Pero para probar al equipo, no basta con jugar como locales. Hay que hacerlo de visita. Una gira centroamericana, la primera de la historia. Primero con El Salvador, un empate 2-2. Y luego dos partidos de revancha con Honduras. El primero en Tegucigalpa y el segundo en San Pedro Sula. En ambas ocasiones se repite el resultado, 0-0. Y vuelta a Sudamérica. Esta vez enfrentando a Chile en el norte de ese país, en Arica. Resultado favorable a los chilenos por 2-1. Y viene luego una experiencia inédita. Javier Azcargorta decide llevar al equipo Bolivia a España, a Barcelona, a una localidad llamada San Cugat, el centro de alto rendimiento deportivo. Durante casi un mes los jugadores van a trabajar intensamente, al punto que algunos abandonan la concentración. Pero el resultado se vería con el tiempo, a pesar de la falta de fe que muchos tenían en ese proceso. Al retorno, Bolivia pasa por Los Ángeles y juega un partido muy importante con los próximos anfitriones de la Copa del Mundo, Estados Unidos. El resultado, 0-0. Milton Melgar levanta la cabeza, el toque siempre preciso, siempre justo. Marco Echeverri, Valdivieso se abre, pide Morero. El pase va a llegar para Borja, Rimba, cruce por el medio, pero se equivoca Rimba. Pudo ser rebate directo, pudo ser toque por el medio. El 27 de mayo llega la revancha de la Copa Paz del Chaco en Cochabamba frente al Paraguay. Los bolivianos ganan por 2-1 y el equipo de Azcargorta obtiene su primer trofeo. Es la continuación de un intenso proceso con muchos partidos internacionales. Ahí está Juan Romano. ¡Viva la! Y vuelta a viajar. Lima, la capital del Perú. La selección incaica nos gana por 1-0 en un partido muy equilibrado. Pero el día más negro de la historia de este ciclo de la Selección Nacional de Fútbol es sin duda alguna el 14 de junio de 1993. El escenario, el Estadio Hernando Siles. El rival ocasional, Chile. El partido que termina 3-1 y todos pensamos que Bolivia va al desastre. Son apenas días previos a la disputa de la Copa América que se desarrolló en Ecuador. Ese resultado nos hacía pensar que no estábamos preparados para nada. La Copa América, que estaba tan cerca, anunciaba negros nubarrones. Inclusive algunos se animaron a decir que Azcargorta estaba de más en la selección boliviana. Pero este equipo
iría de a poco a marcar historia en el fútbol nacional. Los goles de Chile fueron una dura cachetada, pero fue mejor perder en La Paz para después en la Copa América marcar una actuación importante. Bolivia recibió un solo gol en el campeonato de Ecuador. Y llega la Copa América. Allí nos vamos a enfrentar en serio con los mejores equipos del continente, que están preparándose en serio para las eliminatorias. Y nuestro primer rival no es poca cosa, el bicampeón del mundo y último campeón de América, Argentina, el equipo de Alfio Basile. Allí están, por ejemplo, Batistuta, Goicochea, Rodríguez, Redondo, Acosta, García. Bolivia, sin embargo, es capaz de jugar buen fútbol y demostrar que tiene condiciones. Bolivia y Argentina empatan 0-0. No puede lograr el equipo argentino consolidar un dominio inefectivo. Sale Darío Rojas desde la valla boliviana. Fuerte y largo hasta la mitad de la cancha. Pretende Milton Melgar. Cabezazo hasta la zona boliviana. Contragolpe. Batistuta. Batistuta. Peligro de gol. Remató. ¡Gol! ¡Gol argentino! Gabriel Omar Batistuta aprovechando la salida defectuosa de la defensa nacional. Ahora, Argentina 1, Bolivia 0. Y llega el 20 de junio, el segundo encuentro de la Copa. Nuestra selección tiene a Rojas, Peña, Sandy, Quinteros, Rimba, Borja, Melgar, Valdivieso, Castillo, Echeverry y Moreno. Faltan muy pocos jugadores de los que estarían en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Pero es la columna vertebral, la base. Nuestro rival en esta oportunidad, el peligrosísimo Colombia del pibe Valderrama. El lugar, Machala, la temperatura 36 grados centígrados a la sombra. Moreno, el toque, Echeverry, gol, gol. Boliviano, Marco Antonio Echeverry, preciso, de derecha, abajo, derrotando al portero Córdoba. Penal para Colombia, para nosotros decisión drástica del árbitro. Y es gol colombiano. Colombia 1, Bolivia 1. El 23 de junio, Bolivia se juega la clasificación a la segunda fase con México en la ciudad de Puerto Viejo. Milton Melgar buscando a Álvaro Peña, queda habilitado. Va Álvaro, pégale Álvaro. Qué mal. Le pudo pegar con fuerza y lejos del alcance de Campos. Se perdió una gran posibilidad. Álvaro Guillermo Peña. Echeverry, atención. Vayan todos, Valdivieso, y se pierde el gol Bolivia. No pudo pegarle Julio César Valdivieso, y la oportunidad más clara para el equipo nacional. Nos queda un último pequeño puente antes de comenzar las eliminatorias, y este va a jugarse en La Paz. El rival se llama Cobreloa, uno de los mejores equipos de Chile. Circunstancia particularmente importante para Marco Antonio Echeverry. Un golazo que ustedes ven determina una contratación, la más millonaria hasta ahora en la historia de nuestro fútbol. 750 mil dólares paga el Colo-Colo al Bolívar para la transferencia del mejor jugador boliviano del momento. Pero también en esos días Bolivia está viviendo un importante momento en su vida política. Una transición entre un presidente y otro. Gonzalo Sánchez de Lozada ha ganado las elecciones y son los últimos días de gobierno de Jaime Paz Zamora. Un hombre profundamente ligado al tema deportivo. Practicó el fútbol como arquero en su juventud y así lo muestra en este entrenamiento de la selección nacional. Por lo tanto, yo espero la clasificación. ¿Por qué no? Estamos mejor que el 89... y yo creo que nos darán la gran satisfacción de la clasificación. Y esperar que nos sobren goles, ¿eh? Y esperar que nos sobren goles.
El trabajo final se desarrolla bajo el implacable sol altiplánico en el estadio Hernando Siles de La Paz. El técnico español Javier Azcargorta supervisa personalmente a todos y cada uno de los jugadores que van a enfrentarse en la fase eliminatoria. Y a estos hombres se les encomendó la titánica tarea de clasificar a Bolivia al Mundial. Carlos Leonel Truco. Darío Rojas. Marcelo Torrico. Miguel Ángel Rimba. Marcos Sandi. Gustavo Quinteros. Juan Manuel Peña. Mario Pinedo. Sergio Rivero. Modesto Soruco. Miguel Ángel Noro. Roberto Pérez. Luis Héctor Cristaldo. Carlos Fernando Borja. José Milton Melgar. Erwin Platini Sánchez. Marco Antonio Echeverri. Julio Valdivieso, Ramiro Castillo, Iván Castillo, Mauricio Ramos, Johnny Villarroel, William Ramallo, Álvaro Peña, Jaime Moreno. Y en la dirección técnica, el equipo dirigido por Javier Azcargorta, Antonio López y Carlos Aragonés, complementados en la preparación física por Luis Orozco, el médico Miguel Elías Saiduni, y la nave timoneada por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Guido Loaiza. Dos acompañantes de excepción, Percy Lusa y Willy Soria. Terminó el tiempo de las palabras y de las promesas. Llegó la hora de la verdad. 18 de julio de 1993, en Puerto Ordaz, comienza la eliminatoria. Nuestro primer rival, el equipo venezolano. Aquí comenzamos a jugarnos el todo por el todo y a acariciar la gran ilusión. El gol de Venezuela, error de portero, gol venezolano. Víctor Melgar, colocando para Erwin Sánchez, atención con Erwin, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Boliviano! El empate llega a Puerto Ordaz, Erwin Sánchez, fuerte y de derecha, lejos del alcance del portero venezolano. Ahora estamos 1-1, comenzando bien las eliminatorias al Mundial. Sale Borja, juega mejor Bolivia. Rimba, busca apoyo con Valdivieso. Taco Valdivieso, gran jugada. Va Rimba, el toque al medio, Ramallo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Espectacular, brillante la jugada. El toque de Rimba, el taco de Valdivieso. El ingreso de Rimba, pase atrasado. Y llega William Ramallo de derecha, derrotando incuestionablemente al portero venezolano. Ahora estamos arriba. Bolivia 2, Venezuela 1 en Puerto Ordaz.
Desarmado el equipo venezolano. Julio César Valdivieso. Carlos Borja. Echeverry. Escapa Valdivieso. Por la izquierda, Cristaldo. Valdivieso por la derecha, por el medio, queda William Ramallo. Es el ataque boliviano, está ganando Bolivia en Puerto Ordaz, increíble. Valdivieso, Marco Echeverry, espera Sánchez. Intenta Erwin Sánchez primero, Echeverry, Sánchez ahora, abierto y destapado. Luis Héctor Cristaldo, panorama para el remate. Cristaldo, gol, gol boliviano. Gol boliviano, Luis Héctor Cristaldo. Vamos por la tercera cifra. El pase desde la izquierda apareció Cristaldo, libre de toda marca. Y ante la salida de Cheo Gómez, con remate de izquierda coloca la tercera cifra nacional. Ahora, Bolivia 3, Venezuela 1. Resultado similar al de 1977, pero vamos por más. Vamos Bolivia. Marco Echeverry, con la izquierda Cristaldo. Arranca Luis Héctor. Se prepara, atención, al medio, queda aquí en Ramallo. ¡Gol! 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 ¡Gol boliviano! William Ramallo, el goleador de la tarde. Muy buen centro de Cristaldo, el cabezazo de Ramallo. Y todo el país a vibrar. Está ganando Bolivia por 4-1. Aquí en Puerto Ordaz, jornada inolvidable para las eliminatorias al Mundial. El score más amplio hasta ahora que haya marcado Bolivia en un torneo parecido. El centro de Cristaldo, el cabezazo de Ramallo, libre de toda marca. No puede hacer para Gómez, el arquero venezolano. Echeverry, pase sobre la izquierda y devolución para Marco Echeverry. Se va el diablo. Tres hombres que defienden. El toque corto, queda Platini Sánchez. ¡Gol! 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 ¡Boliviano! Otra vez Erwin Sánchez, el goleador del equipo nacional. Aprovechando el pase de Marco Echeverry a una defensa totalmente desarticulada. Queda solo frente a la valla y el remate de Erwin Sánchez para quinta cifra. Estamos goleando en Puerto Ordaz. Está ganando Bolivia. Valdivieso. El diablo. Atención con el diablo. Habilidad plena en sus pies el diablo. Ramallo. ¡Gol! ¡Gol boliviano! Esta es goleada, goleada en Puerto Ordaz. ¡Gol boliviano! Otra vez William Ramallo en el gol. Y todo un país a celebrar, todo un país a festejar. Comenzamos con pie derecho a la eliminatoria. Le estamos ganando a Venezuela. Ahora 6-1, ¿qué me dice? 6-1. Y esperar con ilusión los partidos de vuelta de La Paz. Ramallo en el borde del área. Ahí está, lo están mirando. 6-1 el marcador. La jugada repetida otra vez, la gran aparición de Valdivieso y la genialidad de Marco Echeverry, vaciando a toda la defensa venezolana con quiebre más quiebre, zigzagueante, y cuando le faltaba la puntada final, Ramallo apunta al gol. Con 6-1 Bolivia, mirando con gran ilusión llegar al Mundial de Estados Unidos. Venezuela no atina a la defensa. Se va Erwin Sánchez, velocísimo. Se va Erwin Sánchez, peligro. Erwin Sánchez, gran jugada. ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo boliviano! Erwin Sánchez, veloz en la corrida, habilidoso en el cierre, en el epílogo, en la culminación. ¡Qué gran jugada! Ahora, Bolivia 7, Venezuela 1, increíble. Final del partido y hemos comenzado con pie derecho la eliminatoria al Mundial. Con el
pero pese al contundente triunfo en Venezuela, el mayor que haya propinado jamás un equipo sudamericano en calidad de visitante, Óscar Gorta se encuentra con noticias increíbles en nuestra ciudad, La Paz. Y que prefiero que la lea usted a todos. Bueno, la carta dice, señor Javier Óscar Gorta, presente, los que le enviamos esta nota somos una gran mayoría de simpatizantes del fútbol y buenos bolivianos que queremos entrañablemente a nuestro país. Y es por esa circunstancia que le dirigimos la presente para advertirle que si no clasifica a nuestra selección al Mundial del 94, olvídese de su existencia, porque usted no es más que un estafador, un triste y célebre desconocido en el ámbito futbolístico, incluso en su propio país. El 25 de julio de 1993, Bolivia y su fútbol tuvieron una cita con la historia. El desafío era ganarle al Brasil, el coloso más grande del fútbol del mundo. Los bolivianos lo logramos en una de las fiestas más increíbles que se recuerdan. ¡Atención Bolivia! El fútbol ha comenzado. Brasil, Bolivia, Bolivia, Brasil. Los pies de Echeverri tiene las mejores posibilidades de gol. Sánchez. ¡Sánchez! ¡Ay, por Dios! ¡Violento el remate! Víctor Melgar. Álvaro Peña. ¡Ahora vamos, Echeverri! Falta. ¡Es penal! ¡Penal! ¡Marcó el árbitro! Sánchez. Tafarel. ¡Qué barbaridad! ¡Le pegó mal Sánchez! El balón quedó entre las piernas de Tafarel. Muy al medio el remate. Y el penal marrado en la gran posibilidad boliviana de abrir la cuenta. En un partido duro, difícil. Echeverri. Eso es penal. Eso es penal. El árbitro no marca nada. Veamos la acción repetida. Sí, señor, penal. Clarísima la falta. Deja pasar por alto el árbitro. Ataca Brasil, Jorginho. Sobre la zona media, intentó Pariña. Quita Quintero, vamos Bolivia. Quintero para. Marco Echeverri cruzó la mitad de la cancha. Se va velozmente el diablo. Echeverri, Echeverri con la pelota, atención. La marcación de Ricardo Gómez. Echeverri le pegó. Gol. Sí, gol. ¡Gol! ¡Gol boliviano! Marco Echeverri en la jugada más difícil y complicada. El arquero tocó la pelota, desvió Tafarel y es gol de Bolivia. ¡Vibra el tremendo estadio de Florida! El público de pie. Marco Echeverri en el gol. ¡Qué golazo! Guapeando ingresó al área. Y cuando no tenía panorama sobre línea final, su disparo que roza y toca en los pies de Tafarel para convertirse en el primer gol del partido. Ahora, Bolivia. Bolivia, Bolivia. Mi querida Bolivia 1. Brasil nada. Brasil 0. Álvaro Peña. Puede ser el segundo, vamos Bolivia, Álvaro Peña, atención, gol, 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 gol boliviano, Álvaro Peña, lo que faltaba al partido, la estocada final, todavía el equipo brasileño no había salido de su asombro por el gol de Echeverri y el gol de Bolivia, Bolivia 2, Brasil 0. Historia pura para este partido. Nunca había perdido Brasil en una eliminatoria. Cayó hoy ante Bolivia y aquí en La Paz. Bolivia al frente, buscando el Mundial de Estados Unidos.
Al comenzar la campaña de la selección nacional, el presidente Jaime Paz Zamora colocó un símbolo, una hoja de coca en cada una de las solapas de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección nacional. Era parte de la campaña que decía, coca no es cocaína. Y de pronto el drama. Después del partido Bolivia-Brasil, dos jugadores, Rimba de Bolivia y Seti de Brasil, dan positivo en el antidoping. ¿Cuál había sido el culpable, el consumo de drogas? No, un inofensivo mate de coca. La polémica se abre, pero Bolivia va a reaccionar rápidamente. Una exhaustiva investigación con explicación médica y cultural le convence a la FIFA de que no hay absolutamente nada ilegal en el consumo de la coca que en Bolivia tienen, consumo tradicional e industrialización a través del mate. El resultado, ambos jugadores son absueltos. Un verdadero precedente en favor de la coca y del dicho, coca no es cocaína. Cuando Bolivia entra en cancha, pone todo el corazón. Juega por la camiseta, por la patria y por honor. Juega por la camiseta, por la patria y por honor. Los muchachos bolivianos siempre juegan a ganar. Y si pierden el partido, siempre ganan amistad. Si pierden el partido, siempre ganan amistad. Bolivia, patria querida, la selección nacional te ha llevado al mundial. La selección nacional te ha llevado al mundial. El 6 de agosto, en plena eliminatoria, se produce la transmisión del mando presidencial. Jaime Paz Zamora deja las insignias del mando, que son colocadas en el pecho de Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo presidente inicia el periodo 1993-1997. Bolivia-Uruguay, nos quedaba una deuda pendiente, aquella de 1989. Quedamos por un gol fuera de Italia. Uruguay no sabía ganar. El público, permanente apoyo para el equipo nacional. Ayudó muchísimo en los momentos más difíciles. Hasta que llegó el gol. El gol de Bolivia, coreado por todos los asistentes y por todos los bolivianos. Marco Echeverri. Escapaba y le comete falta el defensor uruguayo. Y hay tarjeta roja para frenar la violencia del juego. Echeverri en el córner. Atención con Echeverri. Cabezazo corto. Sánchez, gol. 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 Gol boliviano. Gol boliviano. Erwin Sánchez. Tras el centro desde la esquina de Echeverri, Sánchez atropelló en el área y de derecha para anotar el primer gol de la tarde. Bolivia, mi querida Bolivia 1, Uruguay 0. Bolivia tiene que consolidar la victoria con un gol más. Qué gran jugada de Erwin Sánchez. Túnel perfecto. Va Erwin. Ahora Marco Echeverri. Escapa el diablo. Se cierra la defensa uruguaya. Va Echeverri. Atención, se prepara. Filó, disparó. Gol, gol, gol. De Marco Echeverri, recogió de media distancia, eludió tres defensores y su disparo seco, de zurda, lejos del alcance de Siboldi. Nada puede hacer el portero uruguayo. Y ahora Bolivia le está ganando a Uruguay 2-0, asegurando la victoria en el estadio de la Florida, en medio de una enorme algarabía. Estuvo esperando el público gritar el gol de Echeverri. Erwin Sánchez, Álvaro Peña, agotamos los uruguayos, vamos Álvaro, pide Milton Melgar, tocó para Melgar, es gol, 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 por favor, gol, gol, gol. Boliviano Milton Melgar, el tercer gol, el que consolida la victoria nacional. Final del partido, Francescoli y es gol uruguayo. Uruguay 1, Bolivia 3, Enzo Francescoli. Ante la débil oposición de Trucco,
De todas maneras, tercera victoria consecutiva de Bolivia. Y comenzaba el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la primera visita del presidente de la República a los jugadores ganadores. Con su característico humor, el primer mandatario se refirió al equipo de Bolivia. El fútbol, en eso es como gobernar un país, se necesita imaginación y trabajo, pero también un poquito de suerte. Y yo realmente quiero decirles que ustedes tienen que jugar tranquilos, porque si pierden un partido me van a echar la culpa a mí. Y si ganan me van a felicitar a mí, entonces ustedes totalmente tranquilos. Porque yo me acuerdo que el otro partido que fui al salir todo el mundo me felicitaba, pero si yo no he hecho nada, feliz al entrenador, al equipo, a toda la gente que ha trabajado, pero así es el fútbol. Y yo realmente les deseo mucha suerte, pero mucha tranquilidad. El país esperaba este momento. Nuestro cuarto partido, Ecuador al frente. Un estadio otra vez colmado y con un ambiente pleno de fiesta. El país vibraba con la selección. El himno nacional entonado con orgullo por 40.000 almas en el estadio de Miraflores. Marco Sandi, Miguel Ángel Rimba, abierto por la derecha, por el medio Sánchez, va Erwin, Aguinaga lo persigue, Ramallo que recoge, Sánchez, el disparo, pero ya mordido, apretado, intenta Bolivia por la vía de Erwin Sánchez, otra vez, va Erwin, apodado Platini, por el medio, Echeverry, Marco, el disparo cruzado sobre la portería de Jacinto Espinosa. Luis Héctor Cristaldo, ahora Echeverry, y quien toca la pelota, el mago del balón, Josemito Melgar. Sánchez, al travesaño, atención, peligro, gol, Ramallo. La pelota rebotó en el travesaño y Ramallo oportuno, antes que el arquero y la defensa, William Ramallo para el gol boliviano. 18 minutos en el partido. Bolivia 1, Ecuador 0, Ramallo en el gol. El toque de Sánchez, perfecto hacia el arco. Rebotó en la base del travesaño y llegó zambulléndose William Ramallo para el gol. Momentos inolvidables para recordar por siempre. El gol visto desde todos los años. Remate al arco, travesaño y zambulléndose. Ingresa bien William Ramallo. El hombre gol de la selección nacional. Único grito en el estadio Miraflorino. Después, Ecuador tuvo la oportunidad de empatar. Desinteligencias defensivas, Aguinaga, truco que se luce en la jugada. Nuevamente Aguinaga, el centro y Miguel Ángel Rima, chocando su cabeza con la de un atacante, logra rechazar el balón. Ecuador no desmayaba y Bolivia usaba el contragolpe como el camino más rápido para llegar al arco ecuatoriano. Buena salida de Erwin Sánchez, como siempre, abriendo para Marco Echeverry, mientras lleva la pelota Echeverry por el medio Ramallo, esperando al centro. La zurda perfecta y el cabezazo de William Ramallo. Y Ecuador nos dio un susto, porque de la mano de Carabarí, el equipo ecuatoriano buscó el gol del empate. Fernández en la corrida, Rimba en la marca, jugada discutida. Los ecuatorianos dijeron que fue penal. El árbitro, muy cerca de la maniobra, optó por una falta fuera del área. De todas maneras, allí Bolivia pasaba momentos de zozobra. Jugada discutida. Lanzamiento de banda, manotazo del arquero, cabeceó Rimba, gol de Ecuador. El árbitro anula porque el ecuatoriano ingresó a la cancha al producir el saque lateral. De todas maneras, Ecuador estaba cerca. Dos talentosos frente a frente. Echeverry de Bolivia, Aguinaga de Ecuador. Después del fútbol, la gran fiesta, a dos en cuello, incluido Javier Azcargorta. Seguir contando, habían quedado en el camino Venezuela, Brasil, Uruguay y Ecuador. Comenzaba la segunda rueda,
Otra vez los venezolanos enfrente. Primer tiempo difícil. Le costó a Bolivia. Venezuela se plantó firme. Quería demostrar que había sido un accidente lo ocurrido en Puerto Ordaz. Toque fino y elegante. ¿De quién? De Melgar. Y es Ramallo. Y es gol boliviano. William Ramallo grita a los 45.000 espectadores el gol nacional. Bolivia 1, Venezuela 0. Había que comenzar a construir una goleada amplia para aspirar a clasificar al Mundial. Ahí está el toque. Todo el talento de Melgar y la definición precisa de Ramallo. La combinación ideal de este equipo boliviano. 1-0 en el marcador. Pero era duro y difícil. Así terminaba la primera etapa. En el segundo tiempo comienza la lluvia de goles. Quinteros, Milton Melgar. Melgar y gol. Gol boliviano. Milton Melgar. A la salida del portero con mucha habilidad, tocando de derecha, preciso. Con la habilidad de los grandes, con la precisión de los goleadores. José Milton Melgar colocaba la segunda cifra y el público y todos nosotros respirábamos aliviados. El freno venezolano se había soltado. La máquina boliviana empezaba a funcionar. 2-0, Milton Melgar anotando el gol. Vean la jugada desde todos los ángulos. Todas las cámaras para que usted no se olvide nunca de esta actuación boliviana. Erwin Sánchez. Observen, Cristaldo que arranca por la derecha, por el medio Melgar. Le señala el camino Sánchez, el toque de Melgar y Sánchez. Y el golazo boliviano. Qué tremendo el disparo de derecha. La jugada preciosa entre los dos talentosos. El pase de Sánchez, devolución de Melgar. La definición de Sánchez y Bolivia. Ya le ganaba Venezuela 3-0. Ahí está el tacorazo y el disparo de derecha a media altura. Una y otra vez le señala el camino a Melgar como para que le devuelva la pelota. Observa el claro entre el portero y el poste y allí acomoda Erwin Sánchez ante el alborozo de miles de espectadores. Bolivia le ganaba ya a Venezuela 3-0 y la goleada estaba en camino. El cuarto llegó. De la mano, no, de la frente. Cabezazo impresionante de un toro que en la defensa es importante y en el área imparable. Marco Sandi, 4-0. Ya era fiesta de fútbol en Miraflores. Y otra vez la jugada repetida con Marco Sandi en el gol. Desde todos los ángulos para esta goleada impresionante. Una de las mayores goleadas en la historia de la eliminatoria a la Copa del Mundo. Bolivia 4, Venezuela 0. Quedaba aún más en el camino, quedaba aún más en el tintero. Faltaba el Diablo Echeverri. Borja que toca, el Diablo que lleva. Mírenlo, 1-2 en el camino, muy lejos del arco. De zurda, sombrero perfecto. ¿Qué me dice? ¡Qué golazo! ¡Por Dios, qué golazo que hizo Echeverri! Sombrero que cae justo en el travesaño para abajo y el balón penetra en la valla venezolana. Una verdadera obra de arte. Una joya para el fútbol. ¿Quién marcó? Marco Echeverri, protagonista de primer nivel en la eliminatoria. Estados Unidos 94. Ligeramente adelantado Cheo Gómez. Espera que la pelota se vaya para afuera. Cuando la pelota está dentro, no le queda otro remedio que aplaudir a Marco Echeverri. Porque esta es una auténtica diablura del fútbol. El Diablo marcaba la quinta cifra en el partido. El gol visto desde todos los ángulos, todas las cámaras, para que usted no se olvide. Levantó perfectamente el balón hasta convertir el quinto gol. Roba Sánchez, Rima interviene, nuevamente Sánchez, otra vez Rima. Y el Diablo que inicia una veloz corrida, zigzagueante, habilidoso. Llega el momento de apuntar, apunta y gatilla y es gol boliviano. Gol del Diablo Echeverri, de zurda, claro y preciso. Sin hesitar, a la salida del portero, coloca la sexta cifra en el marcador. Bolivia está cada vez más cerca del Mundial de Estados Unidos, cada vez más cerca de la Copa del Mundo. Nunca había llegado jugando en el terreno Bolivia un Mundial. Había estado en 1930 y 1950. Hoy, por derecho propio, en el campo de juego, buscando esa clasificación y consiguiendo de a poco, labrando con cariño, con humildad y con entusiasmo esta ansiada clasificación al Mundial. Una vez más el gol de Marco Echeverri. Valía la pena.
que los 7 goles bolivianos sean distribuidos con todas las cámaras para que esta imagen sea inolvidable para el aficionado al fútbol. Marco Antonio Echeverri, el gol de Bolivia. Y faltaba el cierre de un hombre que en la cancha había sido importante. Milton Melgar entregó para Echeverri, triangulación perfecta con Álvaro Peña. Melgar el amague y de derecha. Y es gol para gritarlo a pleno pulmón. Gol boliviano. Gol de Milton Melgar. El país está vibrando. Bolivia está ganando. Milton Melgar. La séptima cifra en el partido. Y estamos arriba. Bolivia 7. Bolivia 7. Venezuela 0. Parece un sueño. Bolivia ha ganado todo hasta ahora. Y espera nada más que salir de visitante para consolidar la clasificación. Nos separa un punto del Mundial. Punto que habrá que conseguir. ¿Dónde? ¿En Montevideo, Recife o Guayaquil? La expectativa por lo que hiciera Bolivia visitando a Brasil en lo que se consideró una revancha histórica fue muy grande. A tal punto que nuestros yatiris, apelando a la cultura y a la religión prehispánica, dijeron que podían más que la macumba brasileña. Distinto. Un clima diferente acompañaba a los minutos previos al partido Bolivia-Brasil en Recife. Los brasileños estaban asustados. Las victorias bolivianas habían despertado un enorme interés en la afición deportiva local. Eligieron una ciudad, la más caliente de Brasil, con temperatura por encima de los 37 grados. Los brasileños estaban dispuestos a todo y lo lograron en una tarde que el fútbol boliviano prefiere pasar por alto. En medio del aliento de su público. Veja como está unida a seleção brasileira. Pero todo comenzó con una fortuita y desafortunada jugada del portero Carlos León el Truco. Había rematado Bebeto y del rebote quedó a pies de Raí la posibilidad y Brasil anotaba el primer gol de la tarde. Comenzaba temprano Brasil a convertir, mientras que Bolivia no podía soportar el arrollador fútbol del 3 veces campeón del mundo, que en su cancha quería demostrarle al fútbol mundial que Estados Unidos estaba en sus planes. Llegó el segundo gol. Otra vez la defensa boliviana que se queda y Miller pone la segunda cifra. Y Bebeto casi de inmediato el tercer gol. Ya estaba desarmado el equipo nacional. Sus líneas desarticuladas. Su juego no se parecía en nada al que había mostrado en La Paz y en Puerto Ordaz. Y llega otro gol más. Branco, de cabeza y por alto, como lo había hecho toda la tarde Brasil. Bolivia tiene su oportunidad. Comienza el juego en esta maniobra de Julio César Valdivieso. El toque de Borja, otra vez Valdivieso, el centro, y el Diablo Echeverri, con las luces apagadas, le pega mal en la culminación. Pudo ser el gol del descuento. De inmediato llega Brasil y vuelve a marcar Brasil. Esta vez Ricardo Gómez. Ya Bolivia no hacía pie en cancha. En el segundo tiempo, la estocada final para una goleada que preocupaba. Bebeto jugando por la izquierda y aprovechando el desacierto defensivo nacional, anota el sexto tanto. Brasil 6, Bolivia 0. ¿Cómo recibiría la afición boliviana esta derrota? Es otra historia importante en este camino rumbo a Estados Unidos 1994. Pero fue ahí, precisamente en ese momento durísimo, el más difícil de toda la eliminatoria, donde el pueblo boliviano mostró su fibra, su capacidad de recuperación y su solidaridad con los perdedores.
empate. Yo digo que gana 2-1. 2-1. Empatamos y le tapamos la boca a los brasileños. Ese era el clima, esa era la euforia de más de 4.000 bolivianos que llegaron a Montevideo para alentar a la selección nacional en un partido clave y decisivo que tendría un gran protagonista, un malhadado árbitro. Sentir la patria lejos y sentirla cantando el himno nacional en un país extraño. Eso es lo que hicieron los bolivianos en esa tarde. La historia de Montevideo se conocerá. Porque en el fútbol, un señor de negro, este hombre, un colombiano, Armando Pérez Hoyos, al minuto marcaba una falta que no existió nunca y por cuya vía el equipo uruguayo conseguiría su primer gol. De penal, Uruguay al frente, Francesco y su capitán. El mayor regalo que pudo recibir un equipo, comenzar ganando un partido. Pero el fútbol tiene esas cosas. Cuando menos esperaban los uruguayos, llegó el gol boliviano. Luego de esta falta a Luis Héctor Cristaldo, Erwin Sánchez cobra el tiro libre con una violencia espectacular, impidiendo que Robert Siboldi tome con seguridad el balón. Y otra vez el pescador del fútbol, el pescador del área, William Ramallo, para convertir el gol del empate. Los charrúas no saben cómo explicar este resultado. Hasta que el árbitro expulsa a Juan Manuel Peña, el partido se suspende algunos minutos y ya, en 6, 7 u 8 minutos de adición, al criterio del colombiano Pérez Hoyos, se juega. Y en ese tiempo suplementario alargado en exceso, el número 9, Fonseca, anota el segundo y último tanto del partido. Bolivia debía esperar una etapa más. El país estaba seguro de su selección. Lo de Montevideo pasaba a la historia como la vergüenza del fútbol, cuando quieren manipular para sacar a alguien del camino. Y después del pitazo final nos invadió una profunda amargura y una profunda bronca. La misma que al técnico boliviano, en este caso el español Javier Azcargorta, después del partido. Contra una adversidad importante. Creo que también nosotros tenemos derecho a soñar, a jugar y a poder llegar a un mundial. Y no los de siempre. Las protestas fueron de todos. Periodistas bolivianos reclamaron la actuación del árbitro de Colombia. Pero no solo fueron los nuestros. No tardaron en llegar las reacciones desde el exterior. Había indignación en el periodismo continental. Pues, señor Armando Pérez Hoyo, al minuto de juego, sancionó este penal. Muy, muy discutible, favorable a los uruguayos. El segundo gol de Uruguay, en una posición realmente muy discutible, cuando se habían jugado más de 8 minutos... de agregado a un primer tiempo que no había tenido tantas interrupciones, evidentemente le dio otro cariz al partido. La selección de Uruguay derrota a Bolivia 2-1 y el grupo está que arde porque se define la semana entrante. Dudoso penal que marca el árbitro colombiano Pérez Hoyos al minuto 2, mientras Francesco le coloca el marcador 1-0. Nos pareció prácticamente un despojo, porque la jugada esa del penal no fue un penal. Como decimos aquí en Chile nosotros, el jugador uruguayo se tiró a la piscina. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Un día aquí, un día allá.
se va al mundial. Un día aquí, un día allá. Ahora Bolivia se va al mundial. Cuando Bolivia empezó a golear, gritamos juntos cerquita al mar. En Venezuela la gente habló, porque Bolivia los deslumbró. Con sus jugadas se enloqueció, Marco Echeverri los endiabló. Y todo equipo bailando va al son que toca la selección. Cuando La Paz se volvió a jugar, a Gran Brasil lo dejamos mal. Porque en Bolivia se baila así, todo disfrutan con su vaivén. Porque en Bolivia se juega así, todo disfrutan con su... El majestuoso Illimani despide a la selección nacional. Es algo más que un simple vuelo de Lloyd aéreo boliviano. Es el camino a la historia del fútbol nacional. La selección boliviana se prepara para llegar a Guayaquil y escribir la última página de nuestra clasificación. Muchos meses y este es el último partido y queremos hacer un muy buen partido en este maravilloso estadio y despedirnos bien de esta eliminatoria y ojalá con una clasificación. Creo que hemos hecho los méritos adecuados para clasificarnos y esperamos hacer el último gran esfuerzo. De Julio César Rodríguez, Modesto Soruco, atrasando mucho más para Carlos Lenet Truco, recoge el portero, ahí va Truco, pierna derecha buscando William Ramallo, a la derecha intentando para Mar Carlos Borja, primero Capurro, más atrás aún para Iván Hurtado, a la derecha para Raúl Noriega, el hombre que se irá al fútbol, le pega bien Sánchez, aquí puede estar la primer carga boliviana de peligro real sobre la valla de Espinosa, muy buena posibilidad para el equipo nacional. A Quintero al área. Quintero subió. También está Sandy, los dos. Atención. Cabezazo de Hurtado. Cristaldo. Le pegó de larga distancia. ¡Ay, por Dios! La pelota cruzó la valla como una exhalación. 45 ya. El balón con Sánchez. Erwin Sánchez. Arranca Ramallo. Va Sánchez. Gran jugada. Escapa Ramallo. Va Sánchez. Sánchez. Le pegó. Quedó habilitado Ramallo. Peligro Ramallo. ¡Gol! De la jugada, el gol de Ramallo, impresionante, se pararon todos los bolivianos que están aquí en la cancha, y es el límite del partido, Bolivia, Bolivia, estamos tan cerca al Mundial, estamos tan cerca de la Copa del Mundo, Ramallo el pescador del área, nos hizo levantar a todos, y el grito alargado de gol, que recorre lo ancho y largo del territorio nacional. Pero los bolivianos nerviosos mirábamos dos partidos, preocupados por lo que pudiese hacer Uruguay en el Maracaná frente a Brasil. Un triunfo uruguayo nos hubiese complicado seriamente la vida, pero no ocurrió. ¡De Brasil! O por lo menos
tenemos la clasificación en definitiva. Creo que de todas maneras con Ecuador no pasa mayormente nada. Aguinaga le va a pegar al balón para el equipo ecuatoriano. Ahí va el centro. Atención, peligro. ¡Truco! ¡Salvó! Era el gol de Ecuador. Salvó Truco maravillosamente. Arriba el pelotazo, Valdivieso, Pinedo que intenta el balón en el área, situación de peligro, y es gol de Ecuador, es gol de Ecuador, Noriega, es gol de Ecuador, es gol ecuatoriano, se distrajo toda la defensa nacional y a los 39 minutos, Noriega marca el gol de Ecuador. Adicional a partir de este momento, mi Bolivia querida, mi patria amada, está tocando el mundial aquí en Guayaquil. Los ojos enrojecidos por las lágrimas, está mirando su cronómetro con Jairo Toro. Esto se está terminando. ¡Bolivia! 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 ¡Bolivia mundial! ¡Bolivia mundial! Todos nos debemos un abrazo de hermanos. Un abrazo de amistad, Bolivia querida, mi patria amada está en el mundial, esta patria que luchó, que guapeó, que ensayó y que intentó y lo logró. Esta Bolivia de todos nosotros, este país hermoso, que con su tricolor nacional nos envuelve a todos. Desde marzo de 1963, que Bolivia no vivía una emoción de esta magnitud. Es el hecho histórico más importante del fútbol nacional, sin duda alguna. Y el festejo no se terminó nunca. Continuó en el vuelo del Lloyd Aéreo Boliviano desde Guayaquil hasta la ciudad de La Paz. Descenso de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz se simbolizaba el fervor, el ánimo y el grito de todo un país por su selección. Eran las 3 de la mañana, pero la celebración continuaba. El homenaje a la selección seguía. Thank you.
El fútbol logró la unidad del país. Casi 7 millones de bolivianos fueron capaces de ponerle el hombro juntos, sin excepción alguna, al equipo nacional para lograr la clasificación a la Copa del Mundo 1994. Un país, una sociedad que vive en democracia y en libertad, pudo celebrar a lo largo de esa contienda no solamente los triunfos, sino también unirse en la derrota, para cantar una y mil veces que quería y amaba a su patria, de modo integral, de modo completo, con esperanza en el futuro. Patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión, a mi patria Bolivia. Patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia.